marcha es precisamente en defensa de nuestra familia, de nuestros niños, la niña panameña, diciéndole al pueblo panameño o a nuestros gobernantes de que Panamá no quiere ideología de género. La ideología de género, como tú sabes, es una ideología cerrada que va en contra de la familia, en contra de la niñez, y que está buscando precisamente desvincular lo que es lo que está establecido en el Código de la Familia, artículo 26, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Así que básicamente la marcha es en defensa de la familia, en defensa de nuestros principios. Pero la verdad es que hay varios movimientos: la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica, Padres de Familia, Magisterio Panameño Unido, Capellanes Unidos de las Américas por Panamá, y también otras entidades que han ido en base a todo el mundo defendiendo la familia panameña, ¿no? Defendiendo la familia, defendiendo la niñez. Queremos un Panamá tranquilo, un Panamá como siempre hemos vivido. Panamá no es un país homofóbico, la iglesia tampoco lo es. Entonces se hace necesario que marchemos y le digamos a nuestros gobernantes que Panamá no quiere ideología de género.